tardes a todos nuestros televidentes de 0x3. Hoy me encuentro con la docente Alejandra Guerrero, quien nos contará más acerca de la segunda versión de la Semana de la Cultura del Conservatorio del Tolima. Alejandra, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. Alejandra, cuéntanos qué actividades se desarrollaron durante la semana. Les cuento que la Semana de la Cultura del Conservatorio ha estado muy chévere, ha estado muy interesante. Ha habido una serie de eventos académicos y culturales muy interesantes abiertos a todo el público. Empezamos el lunes con los eventos dedicados a las artes plásticas y una serie de talleres también dedicados a la capacitación musical por parte de los estudiantes de acá del conservatorio hacia el público en general. El Conservatorio del Tolima es una institución abierta, una institución de educación superior que promueve las artes, que promueve también el acceso al conocimiento y pues bueno, el ambiente que se ha vivido acá desde la Semana de la Cultura ha sido muy bueno. El martes lo que hicimos fue dedicarnos a la literatura. Entonces abordamos conferencias como la importancia de la música en la literatura y de la literatura en la música. El miércoles nos dedicamos al cine, entonces hubo una serie de ciclos así generales, ciclo de ópera, ciclo de grandes conciertos. El jueves lo dedicamos hacia el teatro, tuvimos por la mañana a los invitados de la Escuela Fernando Sor de Bogotá con el maestro Edilson Gómez Lagos, quien orientó un taller sobre las frecuencias en los rangos de los instrumentos, muy, muy bueno. Y ahora entonces tenemos todas las agrupaciones de la Escuela de Música, las de la facultad, los invitados que están en este concierto maravilloso que es en homenaje a la ciudad de Ibagué, porque es el cumpleaños de nuestra Ibagué. Entonces, qué mejor que celebrarlo con música en esta que es la ciudad musical. Claro que sí, Alejandra. Cuéntanos cómo nace la idea de celebrar la Semana Cultural en el Conservatorio del Tolima. La Semana de la Cultura es una iniciativa institucional que parte desde la administración actual por parte del maestro James Fernández, quien nos ha apoyado completamente en todo esto, también a los administrativos, por ejemplo la decana que es la maestra Andrea Hernández, el director de la Escuela de Música que es el maestro Sergio Martínez. Todos ellos han pensado como en un espacio que sirva a los estudiantes como para interactuar con otro tipo de artes, como que el conservatorio sea también una facultad de música, pero también de artes, entonces integrar la literatura, el teatro, la pintura, entre esto. Y la idea es que sean como espacios académicos que incentiven a los estudiantes a abordar otros aspectos relacionados con la música. Bien, eso es chévere. Cuéntanos cuál es el propósito de la Semana Cultural en Ibagué. El propósito en Ibagué, ya directamente hacia la ciudad, es orientar, digamos, a la gente hacia los talleres gratuitos, permitir el acceso de las diferentes comunidades o de los diferentes sectores de la población a todos los eventos que existen académicos y culturales. Es como si durante esa semana el conservatorio abriera sus puertas para que cualquier persona ibaguereña que quiera venir a aprender música con nosotros pueda hacerlo. Muy interesante todos estos eventos. Los invitamos a todos a que sigan asistiendo a todos los eventos del Conservatorio del Tolima y las instituciones asociadas. Entonces, pues porque la música es muy importante, empecemos a escuchar música culta, empecemos a escuchar música que nos abra la mente, que nos permita pensar en la realidad, que nos permita ser más sensibles ante el mundo, para que no tengamos que escuchar solo lo que nos obligan a escuchar en las emisoras, sino que empecemos a tener un criterio propio. La idea es como abrirnos hacia distintos tipos de música, de sonoridades. No solamente acá se maneja la música clásica como la gente pensaría, aquí también hay muchas cosas de música moderna, de música popular, de música contemporánea, cosas rarísimas, acusmática, ese tipo de cosas, o sea, acá hay mucho talento. Cuéntanos, ¿el Conservatorio del Tolima tiene redes sociales? Sí, el Conservatorio del Tolima está en Facebook, así lo encontramos, Conservatorio del Tolima, y la página es www.conservatoriodeltolima.edu.co. Vale, y por último, haz la invitación a todos los televidentes de 0x3 para que no se pierdan ninguna actividad que realice el Conservatorio del Tolima. Claro que sí, este es el templo de la música en Ibagué, con las puertas abiertas para todas las personas que quieran visitarnos. Vengan siempre los jueves a las temporadas de concierto, la banda, la orquesta, están las agrupaciones de los estudiantes de la Escuela de Música. Y bueno, el conservatorio es de Ibagué, el conservatorio es nuestro y es también como una joya de nuestra identidad nacional, de nuestra identidad regional.